Chanchipulga, ¿cómo están viviendo lo que son los primeros entrenamientos? Ya van un par de semanas de trabajo de este plantel. Bien, bien, acomodándonos un poco, conociéndonos cada vez un poquito más y nada, adaptándonos. Contento y por un lado medio triste porque se dice que es el último, así que aprovecharlo. Pula, ¿cómo tomaron esa noticia? Sí, tal cual, hace bastante se venía diciendo. Por un lado, la verdad se hace largo el año, pero por el otro lado está bueno, es divertido jugarlo, jugás contra los mejores y nada, disfrutarlo como es el último y a tratar de lograr el objetivo que ya se planteó en el primer momento, que era ascender. Chanchi, ¿cómo estás viendo la cantidad? Cada vez van subiendo más. Hoy ya había gran parte del plantel que estaba acá. Bien, por suerte, como decís vos, se van sumando cada vez más y bueno. Está bueno, se hace dinámico en los entrenamientos, entretenidos, y está bueno que haya competencia también. Así que nada, espero que suba el nivel. Pulga, te toca la función de subcapitán en este caso, ¿cómo la tomaste? No, bien. Una responsabilidad está buena, que es divertido asumir, pero al igual, yo creo que al igual que pasó en el club, hay muchos referentes en este plantel que hacen la función fácil. ¿Cómo ven el amistoso que se viene con Pumitas? Y duro, duro, la verdad que duro porque ellos vienen de jugar otro torneo, otro ritmo, vienen con las ganas de ganarse el puesto ahí para ir a un mundial, así que nada, para nosotros un buen desafío, está bueno medirse contra los mejores, así que nada, está bueno.